Saludos cordiales a todas las personas que ya están enganchadas en esta señal, edición especial de este video de Rack Producciones y el canal personal. Estamos desde El Guabo, provincia del Oro, en una invitación cordial que nos ha hecho el profesor Juan Carlos Zambrano, específicamente para participar de un partido de las ex glorias de la selección ecuatoriana y las ex glorias también de Santos El Guabo. Vamos a estar con más de esta previa y posteriormente el partido y entrevistando, por qué no, a los protagonistas del mismo. Profesor Juan Carlos Zambrano, otra vez nos encontramos en otro video más de acá de Rap Producciones, el canal personal. La invitación que nos ha hecho usted aquí al Guabo, en algún momento usted jugó en Santos El Guabo, ha sido figura, he sido partícipe de cómo la gente lo ha recibido junto a las ex glorias que la vimos en la parte de atrás. Profe, ¿qué tal sus impresiones? Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí ya atendiendo una invitación de la gente del Guabo, la persona de Marcelo Mosquera, que estamos justamente en la fiesta de cantonización, son 44 años, también gracias al alcalde que nos ha hecho la invitación para estar aquí presentes junto a estas glorias que le ha dado el fútbol ecuatoriano. Y bueno, también como lo mencionas, fue parte del Santos Fútbol Club, que justamente en esta cancha le vamos a hacer el partido. Hemos tenido la posibilidad de poder entrenar y defender en su momento esta institución. A eso iba, ¿no? Momento especial, profe, porque en algún momento usted, como dice, jugó aquí, y volver a esta cancha, ¿qué recuerdos le trae? ¿Qué anécdotas antes? Porque ya mismo estamos a poco menos de una hora para iniciar ese partido amistoso. Bueno, anécdotas un montón. Tuve una temporada acá en el Santos, conviviendo con la gente. Vemos que la localidad del Guabo es un poco pequeña, nos conocemos todos. Nos trasladábamos también a otros entrenamientos, pero justamente hablando de esta cancha donde yo llegué, donde tuve la posibilidad de jugar, de entrenar, de hacer amigos, compañeros que ahora los veo después de muchísimos años encontrarnos. Así que es muy bonito, muy, muy emotivo estar acá, muy feliz de volver después de muchos, muchos años, ¿no? A pesar de que en el año 2001 vine con Emelec a una pretemporada y hicimos entrenamiento aquí, pero ya invitación justamente para la cantonización del Guabo ya es otra cosa, y vamos a tratar de dar un buen espectáculo como se lo merece. Un saludito a todas las personas que siguen la señal de Rack Producciones y el canal personal, que van a estar viendo este video. Bueno, un saludo para Rack Producciones, aquí con su director Arturo Carrión, que también nos acompañó en este partido. Así que esperen el video, que va a estar muy bueno. Listo, profe. Muchas gracias. May Rodríguez, otra de las figuras que tenemos aquí en este partido, de las figuras de la selección ecuatoriana que se va a enfrentar a Santos El Guabo. ¿Qué tal tus impresiones el día de hoy? Compartir con algunos ex compañeros también. Cuéntanos para Rack Producciones. Buenas tardes, primero. La verdad que estoy feliz de estar acá en El Guabo, de las fiestas del Guabo, cantonización, 44 años, si no me equivoco, con la cantonización del Guabo. Feliz por estar con algunos ex compañeros, de poder disfrutar de una fiesta como es la de ahora, poder encontrarnos, poder jugar, poder divertirnos, poder hacer lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol, y después es divertir a la gente, que es lo que realmente es lo que vale la pena. Así que les mando un gran saludo el día de hoy. Esa acogida que tuvo la gente al principio,
ejemplo, cuando estábamos en el almuerzo, emocionante, ¿no? Y al momento de entrar al estadio también el recibimiento de la gente. ¿Qué opinas de aquello? Bueno, siempre es bueno de tener este tipo de eventos para que la gente se acerque más a lo que nosotros hemos sido, de poder jugar el fútbol profesional. Y ahora con este tipo de eventos, pues estar acercándose más al público, que puedan encontrar esta gran diversión, que es el espectáculo que realmente podamos dar. May, mándale un saludito a toda la gente que va a estar viendo el canal de Rack Producciones. Un gran saludo a todos los que están viendo Rack Producciones, que disfruten mucho lo que va a pasar hoy día. Gracias. Tenemos aquí una figura mundialista también, Augusto Poroso, gran figura que ha pasado por el fútbol nacional, jugó también en el Mundial de Corea-Japón 2002, hace poco recibió un reconocimiento también por esa primera clasificación de Ecuador. Cuéntenos en este partido de las glorias y compartir con algunos compañeros en su momento, con la selección, con clubes, etcétera, ¿cómo vive y cómo es el recibimiento aquí en El Guapo? Bueno, yo creo que lo importante es que estamos nosotros aquí recién viniendo, ¿no? Y bueno, es siempre una alegría de estar con los compañeros, de volverlos a ver, de encontrarnos, y eso es muy bonito. Y ahora que venimos acá al Guavo a dar ese espectáculo futbolístico, y bueno, esperemos que la gente salga contenta el día de hoy. Esa gente que lo recibió de buena manera, que ha estado pidiendo fotos en cada momento prácticamente, incluso hasta adentro del estadio, ¿no? Esa es una emoción grande que uno dice como exfutbolista, bueno, se hizo un gran trabajo durante la carrera futbolística, ¿no? Bueno, yo creo que siempre la gente quiere verlo a uno, quiere saludarlo, quiere echarle la mano, y uno tiene que ser contento, ser grato con esas personas que siempre estuvieron ahí haciendo barra. Bueno, y ahora que lo ven a uno en persona, bueno, tan contento, y uno también contento de ver a esas personas que tienen ese cariño hacia nosotros. Augusto, mándale un saludito, por favor, a todas las personas que van a estar viendo el canal de Rack Producciones. Bueno, un saludo a toda esa gente que va a estar conectada en el canal, y esperemos lo vean y estén muy contentos de vernos acá. Estamos grabando la previa. Wagner, un saludo, mi estimado Wagner. Hola, ¿qué tal? Ya lo tuvimos a Porosito ahí. Saludos para toda la gente del Guavo. Alistándose. Muy bien. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias, todo bien. Listo, chéverazo. Hola. ¿Qué tal? Saludito aquí en la previa, estamos en la previa. Vidal Pachito, con el número 10. Muy bien, Pepín Gavica. Muy bien, perfecto. Ahí está, recordando sus buenas épocas. Excelente. Tenemos al cuchillo aquí. Quiero perdón, el saludito. Estamos en la previa. Muy bien. Voy a dejar aquí a May. Perfecto. Tenemos otro grande. Eduardo el Tanque Hurtado. Estamos aquí grabando la previa. Muy bien. Todo listo. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ahí está. Vamos al profe Juanca. Hola. Muy bien. Haciendo la planilla. Perfecto. Ahí está. Qué bien esa planilla. Perfecto. Excelente. Imágenes exclusivas de Rack Producciones. Tenemos aquí a Eduardo el Tanque Hurtado. Va a estar en este partido que va a enfrentar la selección sub-50. También con la selección sub-50 del Guavo, de Santos el Guavo. Estamos aquí en directo exclusivamente. ¿Qué piensa de este partido, mi estimado? No, primero agradecer al señor alcalde por darnos la oportunidad de poder estar acá, poder enfrentar a una gran institución como el Santos. Sabemos el recorrido que tiene el Santos a nivel del fútbol profesional, a nivel nacional y a nivel de aquí, de Machala. Entonces, para nosotros nos significa muchísimo venir en esta fiesta, poder brindar un bonito espectáculo, un grupo de grandes jugadores que estamos aquí, para que la gente pueda salir muy contenta del partido de hoy. La acogida de la gente, la fotito en cada momento, en cada lugar, bueno, eso es, habla del buen trabajo que se ha venido haciendo también como futbolista y como persona, ¿no? No, y ese es un agradecimiento para la gente. Yo pienso de que siempre hemos tenido el apoyo, el respaldo de ellos, y la única manera de poder retribuir todo esto es justamente estando acá. El sentir el apoyo, el abrazo, el buenos deseos de parte de la gente,
de aquí del Guabo hacia nosotros, la verdad es que nos deja muy contentos y esperemos que puedan disfrutar el mismo de este espectáculo. Listo, por favor, Eduardo, mándale un saludito a todas las personas que van a estar viendo el canal de Rack Producciones. Un saludo para todos, un saludo a los que están viendo el canal de Rack Producciones, esperando que la pasen súper bien y bendiciones para todos. Excelente, gracias. Muy bien, tenemos también la presencia de un gran artista, Edison Vivas, también nos va a deleitar esta tarde con su arte, con su música. La activación de Santos del Guabo Sub 50. María Mora, a deleitarse de este gol. La pelota busca el jugador. De esta gran integración deportiva, claro que sí. El deporte es vida. ¡Ay, ay, ay! Samba de Colombia, para
listo, se viene el tanque, allá va el tanque, ¿qué va a ser el tanque? Piense tanque, piense tanque, ¿qué va a ser el tanque? Vamos, tanque, radica, allá para el cuchillo, en el cuchillo, uy, otra vez, cuchillo, por favor. Segunda vez que se le encasquilla el tiro al cuchillo Fernández. Uy, ese avión. Del Santos molesto por el partido. Claro, 3-0, imagínate el primer tiempo. Terrible, muy molesto. No quiero ni ver el segundo. Pepín, 3-0 va el partido. ¿Qué tal? Esas impresiones. Difícil, pero bueno, gracias a Dios tenemos el cuchillo al tanque Hurtado adelante, que podemos meterle espacio y al juvenil May Rodríguez. El eterno juvenil. ¿No? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Profe Juan Carlos Zambrano, prácticamente de vacaciones ha pasado el día de hoy, ¿eh? La última casi me... Casi lo baña, un poco. Casi lo baña. Correr un poco, pero bueno. 3-0, 3-0, ¿cómo vamos? 3-0, 3-0, bueno, vamos a seguir disfrutando este partido y la fiesta del guau. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Esa banca de lujo, banca de lujo. ¿Qué pasa? 3-0 el partido, de impresiones, sí, sí, primer sí, tiempo. Sí. Primer tiempo ahí con los muchachos, ojalá que puedan hacer un bolsito, empatar. Está bien, aquí en la fiesta del guavo. Seguro, gracias al alcalde, Iter, muchas bendiciones, éxito. Dios permita que repita de nuevo, muy elegante, bendiciones. Listo, gracias. Salvó la selección de Ecuador, son 50, cuando también se encontraba en posición adelantada. En pleno partido de fútbol.
solo lo verás en Ecuador, hoy en el Guabo. Penal. Amarilla para gusto poroso. ¡Gol! Con un mensaje a él, ahora está en Guayaquil, está un poquito delicado de salud y yo quise hacerle la entrega de este reconocimiento porque en mi formación como persona tuvo mucho que ver, por no decir que me ayudó a criar, y le agradezco. Y hoy, Juan Carlos, te pido que de tus manos le hagas la entrega aquí al caballero, al sociólogo Marlon Ibáñez, para que él le haga llegar al ingeniero John Franco Aguilar, expresidente del Santos Fútbol Club y también exalcalde del cantón El Guabo. Las palabras, los textos a veces no alcanzan para reconocer el trabajo de las personas, de los dirigentes del fútbol, una situación tan sacrificada. Juan Carlos, entrégale, por favor. Registrar Álvarez, la copa del ganador de este encuentro entre las ex glorias que se realizó en el cantón El Guabo. Fuerte los aplausos por esa victoria justamente aquí en este estadio, José María Mora. Públicamente, en nombre de quienes tenemos la suerte de vivir en este bello cantón, agradecerles por su presencia. De verdad, ustedes nos han dado muchas alegrías durante su vida deportiva y hoy naturalmente que demuestran esa calidad que todavía les queda. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes, amigos, también ex seleccionados del Santos, que siempre también nos han dado grandes glorias a esta bella tierra. Por lo tanto, muchísimas gracias. Dios les pague por hacernos pasar momentos agradables en esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias también al público por asistir a ver a estos grandes deportistas. Gracias. Muchas gracias y agradecimiento a todos ustedes. Byron Urdín. Profe Juanca, la verdad, el día de ayer, bueno, esto vamos a hacer algo global, ¿no? Vamos a hacer un análisis de lo que fue ese partido, ¿no? Donde fue invitado ex gloria de los 44 años de cantonización de El Guabo. Fueron invitados algunas ex figuras, algunos de sus compañeros. Y qué mejor de que usted formó parte también del Santos del Guabo, encontrarse con algunos ex compañeros, algunas ex glorias. Y bueno, se pasó un momento ameno el día de ayer en El Guabo. Así es, tuvimos la posibilidad de ser invitados por parte del alcalde, el señor alcalde Gitel Álvarez, y en la persona de Marcelo Mosquera, que fue el que estuvo delegado junto con Byron Urdín,
gente que en su momento eran juveniles cuando yo estaba en el Santos, en el año, hablando, año 95, por allá, en el pasado, digámoslo así, reencontrarnos en un partido de fútbol, qué mejor reencontrarse con los amigos, con los compañeros en una cancha, ya diferentes, más adultos, ya con algunos kilos y con menos cabello a otros. Y también compartir cancha con compañeros y amigos que tuvimos a nivel profesional, como las de Gloria, ¿no? Jugadores emblemáticos como Wagner Rivera, Augusto Poroso, Wilson George, Marlon Moreno, Manuel Mendoza, May Rodríguez, Pepín Gavica, Vidal Pachito, el Cuchillo Fernández, el Tanque Hurtado. Bueno, ahí de pronto se me escapa uno, Arturo me va a ayudar de pronto con algún nombre. Y quien les habla también estuvimos para engalanar y celebrar los 44 años de cantonización del Guau. No, la verdad que estuvimos ahí, creo yo, la única cámara de Guayaquil, Rack Producciones. Así es. La única cámara de la ciudad de Guayaquil cubriendo el evento que han podido ver ya en lo que ha sido y lo que fue. Ese partido amistoso, las entrevistas que tuvimos con las ex-glorias. Y, profe, cuéntenos, para mí fue muy grato ver desde otra óptica, ¿no? El recibimiento de la gente, como usted me ha dicho, el Guavo es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, las fotos, el autógrafo, por ahí algún mensaje. Cuéntenos ese momento que se vivió. Bueno, es algo muy bonito, ¿no? Es lo que te deja el fútbol. Es, a pesar de que ya no estés en profesional, ya estés en el otro ámbito de ser entrenador, de ser profesor, formador, ¿no? Estar en un lugar donde la gente vive el fútbol, como es la provincia del Oro, en este caso en el Guavo, haber estado ahí, haber sido parte de ese equipo del Santos, la gente es muy cálida, ¿no? Un pueblo pequeño donde todos se conocen, y a pesar de los años, encontrarse también con personas que estuvieron ahí ayudándote, apoyándote, haciéndote sentir como en casa, fue muy grato, muy bonito, muy emotivo. Desde el recibimiento, la gente tomándose fotos, pidiendo autógrafos, de pronto tener la posibilidad de ver jugadores que hace mucho tiempo estuvieron en la selección, los veían solamente por televisión, y los tengas junto, es, yo creo que una experiencia más que todo el público se lleva, es una experiencia muy bonita que la van a llevar, yo creo que para toda su vida, tener una foto de pronto con el Cuchillo Fernández, que actualmente es cuerpo técnico de Selección Nacional Masculina, Augusto Poroso también, Wagner Rivera jugó a nivel internacional, Augusto Poroso mundialista, así como el Cuchillo, el Tanque Hurtado, goleador histórico, entre otros, ¿no? De los que podemos nombrar, Pepín Gavica, también referente de Barcelona, jugadores que estuvieron en su momento y ahora son entrenadores, ¿no? Fue muy grato, muy bonito el recibimiento, el partido con los amigos, con los compañeros, y fue una fiesta muy bonita que se vivió, y agradecido también con todo lo que sucedió y todos los arreglos y preparativos que se dieron para este encuentro. Muy aparte del resultado, creo yo que la fiesta que se vivió el día de ayer en la ciudad del Guavo es muy importante y muy gratificante, tanto de lado y lado. Usted mencionaba que para la gente tener a los exfutbolistas cerca, tenerlos en su tierra, en su ciudad, siempre es bonito, pero también desde el otro lado, como futbolista, como exfutbolista, bueno, decir futbolista, porque uno no termina de ser futbolista, ¿no? Hasta el día que se muere, ¿no? Creo yo que también ese recibimiento, eso es lo que ayuda mucho y deja también como experiencia para el jugador, y compartir con algunas personas que en su momento formaron parte del mismo equipo, se encontraron tal vez en selección, vivieron muchas anécdotas, porque se han contado muchas anécdotas, ¿no? Tuvimos un momento muy ameno, la verdad, de muchas anécdotas, muchas risas con los exfutbolistas que formaron parte de la selección, profe. Bueno, es una experiencia muy bonita, ¿no? Ya tuviste la oportunidad, Arturo, ahora de vivir ya desde adentro lo que uno siente en un viaje, en una concentración, previo a un partido. Claro, no es el estrés del partido por sacar los puntos, pero ya ahora, a estas alturas, nosotros ya disfrutamos lo que es, ¿no? Y es muy bonito porque uno se lleva también el cariño de la gente, ¿no? La gente también recibe ese cariño de parte nuestra, todos muy dados a atender para alguna foto, para alguna firma, y eso yo creo que la gente también se lo lleva, porque de pronto comentaba y conversaba con algunos que pensaban que nosotros los futbolistas que estamos
estábamos en su momento jugando, de pronto éramos diferentes o éramos un poco diferentes en el tema de actitud. Decían, bueno, son un poquito que muy esquivos, que no quieren hablar con nada, pero no, se dan cuenta de que el deportista, el futbolista es muy dado, es muy noble y está listo para todo. Obviamente que hay momentos y momentos que de pronto a veces no queremos tener contacto cercano y hay que ser muy tenuoso, ¿no? Eso es muy bonito lo que se vivió, hubieron cosas que se contaron, clasificadas y desclasificadas también, ¿no? Con censura y sin censura, pero eso es lo chévere de lo que uno se lleva, porque uno en un viaje va riendo, se va gozando, conversando, haciendo bromas y eso, ¿no? Todo el mundo lo toma con cariño, con respeto. Profe Juanca, teníamos ese problema, ya lo solucionamos, bueno, de lo que estamos conversando, las últimas palabras de lo que fue este viaje al Guabo. Bueno, agradecer a RAC Producciones que estuvo presente. Arturo, yo creo que te llevaste aparte una muy bonita experiencia el día de ayer, convivir y departir transporte y cancha con los ex seleccionados nacionales. Así que, bueno, de mi parte, un gusto que hayas estado presente y creo que te lo llevas en tu memoria y te lo llevas en tu mente para en lo posterior también, que no sea el primero ni el último, sino que nos acompañes más seguido y puedas tener otra vez más veces experiencia con esto, ¿no? Así que a toda la gente que sintoniza RAC Producciones, que se anoten en la cuenta, miren los videos, que va a estar material buenísimo ahora. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, profe. Sí, quisiera agradecer por esa invitación que nos hizo a mí y al canal, ¿no? En general, ¿no? Bonita experiencia, una nueva provincia más que no conocía, la provincia del Oro, el Guabo específicamente, que estuvimos ayer, nuevo estadio desbloqueado, ¿no? José María Mora, ¿no? María Mora. Correcto. La verdad, una linda y muy grata experiencia de lo que se vivió. A todas las personas, muchísimas gracias por estar en la sintonía de RAC Producciones, material exclusivo, como ya lo habíamos mencionado momentos atrás, la única cámara de Guayaquil que estuvo en este evento en el Guabo. Todas las personas, no se olviden de sintonizar RAC Producciones y seguirnos en las redes oficiales que van a estar apareciendo en el video. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima edición. Pasen bien y hasta luego.